Estoy en mi taller, sí, aquí en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina. Este espacio mágico, mi taller, el lugar donde me pongo a crear, a editar, a dibujar, a bocetar, a, a veces a compartir también con amigos que me visitan y bueno, por qué no charlar y compartir quizás una cerveza, un whisky, una agua, pero este lugar es, es mágico, maravilloso para mí personalmente y también para algunos amigos o amigas que han participado, han estado acá conmigo en, en alguna reunión. Bueno, hoy he estado pintando, sí, han eh, podido ver en el video en vivo hace rato. esa mujer de pelo largo y trenzado que se está acomodando las trenzas. Y es algo a mí que me, me gusta muchísimo en la mujer andina su pelo negro y largo y a la vez eh, la trenza no sé para mí las trenzas tienen magia no es ver trenzas es ver a la mujer andina ver las trenzas y la manera en la que se lo cuidan y, y, y hacen las trenzas me parece algo muy muy lindo y bueno y he estado pintando he avanzado un poquito hace mucho que no pintaba y han podido ver en, en vivo creo que es muy lindo poder observar a alguien cuando pinta ya seguramente voy a seguir haciendo esa transmisión en vivo cuando siga avanzando con, con ese lienzo yo estoy muy feliz de, de poder compartir con ustedes aunque sea en forma grabada y agradecerles nuevamente a todos aquellos que mandan mensajes mandan saludos encargan trabajos y, y se relacionan conmigo a través de las redes sociales o también a través del teléfono, del WhatsApp y toda la tecnología. No estamos exentos de usar la tecnología, al contrario, nosotros creo que somos personas que avanzamos con este mundo y usamos la tecnología también para comunicarnos. No, ya no andamos con flecha y con arcos, ni andamos a veces, no todos por los cerros. Y, y cuidando nuestras llamas, sino que muchos hemos, nos hemos criado en el pueblo o en la ciudad y ahí es donde hacemos nuestra vida, nuestra vida cotidiana. También he estado trabajando con fotografía y con video, así que estoy contento también con todo eso. He publicado algunos videos que tienen que ver con los fotógrafos desde mi experiencia y espero que también les guste y vean. Y bueno, y, y se acerca una fecha muy, muy importante que es la fecha de nuestros fieles difuntos, nosotros creemos y sabemos que nuestros seres queridos que están en el río sagrado van a venir, nos van a visitar, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tíos, nuestras tías y todos esos seres queridos que han partido al otro mundo y están en el viaje por el camino de las estrellas. Y, y bueno, ya hay un clima, hay una, una sensación especial que hace que nosotros nos vayamos preparando para esta ocasión. Y, y bueno, seguramente vamos a estar en familia, junto a los eh, primos, primas, hijos, tíos, sobrinos, todos juntos, preparando la mesa, las ofrendas para recibir a nuestros fieles difuntos. Les mando un gran saludo desde Humahuaca, desde Jujuy, desde Argentina desde el Collasuyo, para todos los hermanos y hermanas que me visitan, ven el, el Facebook, ven el Instagram, ven el YouTube. Así que abrazos y ya voy a seguir haciendo vivos para que vean cómo avanzo con esa pintura.